con otros años, el gran lunar es San Victorino en la invasión del espacio público. Su merced estuvo por allá y en el consejo, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Qué dicen los concejales? José, ¿cómo le va? Jonathan, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Le comento que lo que años atrás había regulado hoy está fuera de control. Según los denunciantes, hay venta informal de alimentos y hasta venta desmedida de estupefacientes. Desde el Consejo de Bogotá se alertó sobre la grave problemática de invasión de espacio público en el sector de San Victorino, debido al aumento de vendedores informales en el lugar. Mientras un comerciante formal tiene un local de 1x3, los vendedores informales tienen locales de zonas de 3, 6, cierran el comercio y no pasa absolutamente nada. La alcaldesa de Bogotá no le ha puesto atención a San Victorino y en eso vemos el gran desorden y la ocupación del espacio público. Se estima que más o menos 5.000 vendedores ambulantes rondan las calles de San Victorino. De acuerdo con la cabildante, el aumento de la informalidad ha generado focos de inseguridad en el sector. No controlan las comidas porque si las controlan, entonces que se vuelven formales. Pero a los que están adentro formalizados, sí les aplican absolutamente todo. Hay inseguridad, hay comercialización y consumo de drogas, hay comida insalubre. Hay absolutamente toda la problemática de invasión de espacio público. Otro de los aspectos que más preocupa es el uso inadecuado de cilindros de gas para la venta de alimentos, que al estar en la informalidad no cuentan con regulación en salubridad. Porque hay que garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales, su mínimo vital, pero también la convivencia del sector. Finalmente, desde la administración manifiestan que se están implementando acciones coordinadas a través de mesas de diálogo entre comerciantes con el fin de recuperar el espacio público. Y hablamos.